Bueno, en este último día de nuestra ruta de impacto por Miami me toca a mí presentar mis primeros pininos en su afiliada, porque yo también nací en el 23. Y allí no solo tengo al padre de mis hijas, sino también un gran pedazo de mi corazón. Así que vamos a ver. Cuando comencé a trabajar como reportera en el Canal 23, comprendí que el periodismo es mucho más que un título universitario. Es un compromiso inquebrantable que establecemos con quienes confían en nuestra integridad profesional. Los vecinos de la pequeña Habana viven atemorizados por la ola criminal que se vive aquí. Cada historia me permitió conocer mejor a esa audiencia y llevar a la pantalla todo tipo de temas, a veces muy serios y otros más divertidos. Conozco a Bárbara en el año 1998, recuerdo como si fuera hoy, nos asignaron una serie juntos. Oye, bueno, cuéntame, ¿has podido investigar? ¿Ya tienes alguna conclusión sobre la serie que nos asignaron? Lo tengo todo listo y déjame contarte algo. He llegado a la conclusión de que ustedes, los hombres, son los culpables de que las mujeres estén solteras. A pesar de mi corta experiencia, pronto recibí muestras de que iba por buen camino, al quedar seleccionada entre los reporteros favoritos de nuestra área. Ella era una de las personas que encabezaba la lista, incluyendo los demás canales en español y en inglés del sur de la Florida. Esta mañana la familia González. A finales de 1999, tuve la oportunidad de participar en una cobertura histórica. El conflicto que se desató entre Estados Unidos y Cuba por la custodia del pequeño Elian González. Bárbara consigue un video donde el niño Elian González está diciendo: yo quiero que no me lleven para Cuba. La prensa se alborotó. Bárbara se cerró en el camión del 23 y decía: a mí no hay quien me quite la exclusiva de este video. Cerró con pestillo la puerta y después que lo sacó al aire fue que se lo dio a la misma persona, pero tuvo la exclusiva a las 6. Eso nunca se me va a olvidar. Fueron momentos inolvidables, como tantos otros que viví en compañía de esos colegas que con su apoyo, consejos, ejemplo y dedicación impulsaron mi crecimiento. Bárbara no solo empieza su carrera periodística en el 23, sino que Bárbara empieza también su hogar en el 23. Y yo tengo la suerte de pronto de ser testigo de esa relación que empieza a haber entre Mario Andrés y ella. Para ese entonces nadie sabía de esa relación. Sin duda el Canal 23 será siempre mi casa y una familia a la que me unen los lazos más fuertes, los del cariño, respeto y agradecimiento. Yo creo que hay algo que nace con una persona, no se estudia ni se hace, y es el ángel, y ella nació con eso. Como ha llovido, quiero agradecer, por supuesto, a quienes dieron testimonio de mi profesión. Mario Vallejo, gracias por esas palabras tan bonitas. También Hugo Ballestero, que está en la Cámara 1 hoy día, que sigue trabajando con nosotros. Y, por supuesto, a todo el equipo de Noticias 23 que me dieron esa oportunidad. Ellos saben quiénes son. Y, bueno, yo, Mari, que no me voy a criticar por esa imagen, yo de rubia, porque en algún momento todas sí, hemos sido rubia. Sí, creo que sí, bueno, pero lo cierto es que tenemos, como mencionaste, no mucho que agradecerle al Canal 23, esa gran escuela donde dimos nuestro primeros pasos en el periodismo, así que gracias a todos y bueno, son parte de la familia, ¿no? Sin duda, siempre lo llevaremos todos nosotros, los que trabajamos en Primer Impacto, que nacimos allí, exacto. Vamos a llevar todas esas personas en nuestro corazón.